Neumáticos parte de la Fundación Vivo Sano. Nuestra visión es conseguir que las personas vivan más felices, durante más tiempo, en mejor estado de salud y en lugares sanos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que de todas estas ideas, lo que es más desconocido es la idea del lugar sano, la idea de que el entorno sea capaz de afectar a nuestra salud y afectarla negativamente. Todo el tema de toxicidad ambiental y medio ambiente es relativamente desconocido, sobre todo a nivel nacional. Es interesante decir que esta idea no es únicamente nuestra, de la Fundación Vivo Sano, sino que la hemos podido compartir y recoger en distintos congresos internacionales y hablando con expertos sobre el tema. Por ejemplo, pertenecemos a una red que se llama GIL, que agrupa más de 70 organizaciones a nivel europeo y que se enfoca en la salud pública y el medio ambiente. Y un objetivo común que compartimos con ellos es ese link que existe entre la toxicidad ambiental y los problemas de salud. Es decir, realmente hay un colectivo importante integrado por profesionales científicos, médicos, divulgadores que se preocupa por la toxicidad ambiental y por la salud pública, y nosotros recogemos y aplicamos a nivel nacional esas ideas. Y también, desde un punto de vista muy sencillo, supongamos que un día como hoy terminamos nuestra jornada laboral, llegamos a casa, ya hemos desconectado, estamos seguros, estamos tranquilos y probablemente desconocemos que en nuestro propio hogar tenemos sustancias capaces de afectar a nuestra salud. Y probablemente desconocemos que la población más vulnerable, los niños, las embarazadas, personas con sensibilidad especial, se pueden ver afectadas de un modo muy importante. Respecto a esto, tenemos una página web que es hogarsintoxicos.org, a través de la cual queremos proporcionar una información adecuada para cualquier persona, para que tome medidas en su hogar y para que se responsabilice de su salud. ¿Qué sustancias nos pueden perjudicar? ¿Dónde están esas sustancias? ¿Qué nos pueden provocar? Y, sobre todo, ¿qué alternativas podemos adoptar? Paralelamente a esta divulgación y concienciación, trabajamos también en una línea política. Tenemos un llamamiento dirigido a los responsables de salud y de medio ambiente, en el cual les pedimos que den unos pasos concretos y que realicen unas alternativas claras para reducir esta toxicidad en el hogar. Esta campaña surge fundamentalmente de algo, ¿no? Que es de la conciencia que existe por parte de muchísimos investigadores, de muchos científicos, a lo largo y ancho de todo el mundo, del impacto que tienen los factores ambientales en la salud. A nivel global, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que prácticamente una de cada cuatro enfermedades en el mundo pueden deberse a factores ambientales. En algunas enfermedades, incluso el peso de lo ambiental es mayor que este porcentaje global que se asigna a lo ambiental, ¿no? En el panorama de la salud, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Cerca de un 90% de los cánceres son ambientales. Hay otras enfermedades, como puedan ser el asma o problemas de salud, como por ejemplo la infertilidad, y otros, muchos, que también tienen nexos mayores o menores con factores ambientales. Entre estos factores ambientales, y especialmente en países como el nuestro, uno de los principales, y esto es lo que ha hecho pues, que haya pues, acuerdos internacionales como el convenio de Estocolmo o que en Europa se haya llevado adelante la directiva REACH, uno de los factores que más preocupan es la exposición a sustancias químicas tóxicas. Y si nos damos cuenta de un hecho fundamental, y es que los europeos, por ejemplo, pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados y en mayor medida dentro de estos espacios cerrados en el propio hogar, y también de que dentro del hogar pues existen sectores de población, claro, todos los sectores de población, pero especialmente pensando en algunos como son los niños, las mujeres embarazadas, pues claro, nos damos cuenta de que dentro de ese esfuerzo que hay por combatir aquellas enfermedades, problemas de salud que puedan verse iniciados o favorecidos, en este caso por los contaminantes químicos, el hogar ha de ser un eje, puesto que es un espacio donde pasamos una buena parte de nuestro tiempo y donde además determinados estudios científicos que se han realizado en diferentes países pues muestran, por ejemplo, cómo en el polvo doméstico encontramos centenares de sustancias químicas
muchas de ellas tóxicas, sustancias sintéticas, que no existían en el polvo que había en las casas hace 100 años, pero que, sin embargo, están en el polvo doméstico de nuestras casas, ¿no? Y, además, otros contaminantes, que a lo mejor ya no es tanto del polvo doméstico, sino que se pueden respirar de manera todavía más fácil porque están en forma gaseosa, como es el caso de los compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo el formaldehído y otras sustancias que están en el hogar. Y como digo, una persona respira entre 15.000 y 20.000 litros de aire diariamente y filtramos todo lo que haya en el polvo doméstico o todo lo que haya a nivel de sustancias volátiles y demás en el hogar. Entonces, no es de extrañar que, en paralelo al hecho de que la ciencia haya encontrado en el hogar esos contaminantes químicos, retardantes de llama, talatos, compuestos perfluorados, etc., esos mismos contaminantes también aparezcan en nuestros propios organismos. Pues en hogares intoxicados lo que hacemos es, primero, concienciar a la población acerca de este problema de la manera más didáctica posible. Mostramos qué sustancias pueden producir estos efectos, en qué estudios científicos se basa ese hecho, es decir, la asociación de estas sustancias con problemas de salud, qué enfermedades pueden producir, por lo menos hablamos de las principales. Luego iremos, además, con el tiempo, introduciendo más sustancias, más enfermedades, porque esto es un ámbito muy extenso, en qué productos pueden estar y algo también muy importante, ¿qué alternativas existen? Porque realmente existen alternativas que pueden permitirnos reducir la carga tóxica del hogar y, al fin y al cabo, en parte, también nuestra propia carga tóxica. Y son soluciones que muchas veces son muy sencillas, soluciones que se pueden adoptar, que tienen que ver, pues, con las pinturas que se utilizan en casa, con los productos de limpieza, con los productos de aseo y de higiene personal, etcétera, o incluso con los suelos, con las maderas, con los muebles, con los plásticos, con todas las cosas que hoy en día hay en nuestra casa que pueden contener sustancias preocupantes y para las cuales, en la mayor parte de las ocasiones, hay alternativas. Hay dos ámbitos de actuación que, además, reflejamos en Hogar Sin Tóxicos y en nuestra propia web, ¿no? Uno es a nivel personal, que es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, en cuanto a lo que podemos comprar o no comprar, lo que podemos meter en casa o no meter en casa. Y otro es a nivel de las instituciones, ¿no? Y a nivel de las empresas. En esos dos ámbitos vamos a actuar, ¿no? Además, están entrelazados, porque ni la administración ni las empresas harán gran cosa si no se ven motivados porque hay una presión social. En estos momentos en España, en estos temas, aunque existe un interés, cuando hablas con la gente o haces una entrevista, a la gente le interesa. Pero realmente el grado de conciencia que tiene el español medio acerca de estas cosas es mucho más bajo que el que pueda tener un alemán o un danés. En Dinamarca se hacen campañas oficiales para alertar, por ejemplo, de la presencia de talatos en cremas a las embarazadas. Algo impensable en España, ¿no? Pues en otros países se hace. Si incrementamos esa conciencia, incrementaremos también la presión sobre las empresas para que cambien sus modelos productivos y sobre la administración, ¿no? Y un ámbito muy importante que hay que mejorar, desde luego, es el de la normativa. En estos momentos, la normativa es insuficiente para garantizar la protección de la salud de las personas. Una de las cosas en las cuales se refleja, y había traído yo aquí algo acerca de ello, es en las etiquetas, ¿no? Las etiquetas realmente informan muy laxamente, informan muy poco. Vamos a ver algunos ejemplos. Informan muy poco, por ejemplo, de contenidos de sustancias, ¿no? A veces, esto es un caso de una etiqueta muy evidente en cuanto a mostrar preocupación acerca de algo, ¿no? Es la etiqueta de un ambientador. Si nos damos cuenta, esto es un ambientador. Todos vemos los anuncios de los ambientadores, de lo bien que huelen, los gatitos, los niños en la casa, todos están felices, ¿no? Parece que es algo que se está incitando a que se use como si fuera absolutamente inocuo, ¿no? Sin embargo, uno lee las etiquetas, cosa que a veces es dificultosa por el tamaño reducido de la letra, ¿no? Y lee cosas como, por ejemplo, no respirar los aerosoles. O sea, un ambientador en invierno en una casa, ¿se puede usar de verdad sin que exista alguna probabilidad de respirar los aerosoles?
úsese únicamente en lugares bien ventilados. Luego cita algunas sustancias, que son unas cuantas que tienen que ver con fragancias y tal, que son mínimas, porque evidentemente el ambientador puede contener centenares de sustancias diferentes, de la mayor parte de ellas ni se informa, se informa de unas pocas, dice que puede producir una reacción alérgica, pero bueno, interesante también a veces las etiquetas, porque bastaría simplemente con leerlas para, si uno es agudo y sabe leer entre líneas, tomar una decisión acerca de qué debe usar o no debe usar en casa, ¿no? Que los datos ya quedan bastante, es bastante revelador. Lo que nos damos cuenta desde Greenpeace es que estamos siendo espectadores de lo que ha llamado Carlos de Prada una epidemia química, que es en lo que estamos viviendo, y cuando observamos esta realidad química en la que nos encontramos viviendo, nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que las sustancias son más que las que pensábamos. De hecho, solo desde los años 30 ahora, este es un dato que recoge la Fundación Vivosano, hemos pasado de 1 millón de toneladas de producción de sustancias químicas a cientos de millones de toneladas. Pero es que, además, en muy pocos años nos hemos dado cuenta que lo que consideramos que eran 100.000 sustancias de las que estábamos rodeadas, en lo que era antes de que Rich saliese adelante, con el preregistro nos hemos dado cuenta que son más de 140.000 las sustancias que realmente nos rodean o que se están produciendo dentro de la Unión Europea. Si miramos a los efectos, también en muy pocos años nos hemos dado cuenta que los efectos son peores. Hace 30 años había algunos efectos de las sustancias químicas que ni se contemplaban ni se pensaba sobre ellos. Eran muy pocos los que pensaban sobre ellos y también nos hemos dado cuenta, aunque esto ya nos entrará más en detalle luego Jesús, que los procesos tóxicos o cómo afectan estas sustancias en nuestro organismo son incluso más complicados y más complejos de lo que pensábamos. Y otra cosa más que nos hemos dado cuenta es que, y de lo que somos muy conscientes, es que cada vez tenemos menos información. Es un poco lo de solo sé que no sé nada, pero aplicado a las sustancias químicas, cuanto más sabemos que menos sabemos. Precisamente esto es lo más siniestro casi de lo que es la contaminación química y lo que son las sustancias químicas. Esa es la falta de información, que cuanto más nos damos cuenta que tenemos poco conocimiento, más rodeados estamos de sustancias químicas que pueden estar afectando a nuestra salud. Que se están liberando al medio ambiente, seguro, y que esa liberación al medio ambiente, a nuestro entorno también más cercano, está afectando a nuestra salud. Muchas veces los efectos o muchas veces el impacto que pueden tener las sustancias químicas bien se desconocen porque no se ha avanzado suficientemente a nivel científico o bien porque no salen a la luz. Hay muchas veces que parece que se está protegiendo más el propio secreto comercial, como decía Carlos de Prada, en un producto que el propio derecho a saber de las personas que están utilizando ese producto. Esto es realmente preocupante porque nos damos cuenta que como consumidores estamos tomando decisiones en nuestros patrones de consumo absolutamente de forma inconsciente. No tenemos la capacidad de decidir conociendo qué es lo que queremos realmente para nuestra salud, qué es lo que queremos para nuestro entorno. Por eso desde Greenpeace consideramos que esta campaña, Hogar sin Tóxicos, no es solo una campaña necesaria, sino que es una campaña imprescindible y por eso le damos todo el apoyo. Primero porque como consumidores tenemos todo el derecho a saber qué es lo que queremos consumir, cómo lo queremos consumir y cómo puede afectarnos. Es la única forma en la que podemos decidir y luego como ciudadanos, solo sabiendo cuál es la realidad química que nos rodea, qué sustancias están a nuestro alrededor, cómo están afectándonos, cómo las administraciones están permitiendo que estas sustancias estén ahí, cómo las empresas están utilizando estas sustancias sin que nosotros lo sepamos, vamos a poder ser ciudadanos conscientes y ciudadanos que de alguna manera demandemos una acción más contundente. Así que desde Greenpeace no tenemos más que dar todo nuestro apoyo a esta campaña y, por supuesto, todo el apoyo hoy y en la medida de lo posible en lo que venga. Bueno, yo creo que Sara ha comentado antes el principio del problema. Y digo el principio del problema, que es la complejidad del tema. Es decir, estamos hablando de 100.000, 150.000 sustancias que pueden actuar a distintos niveles, a distintos niveles biológicos, en distintos momentos del desarrollo, en distintas combinaciones, con distintas dosis de cada uno de ellos. Es decir, si empezamos a generar toda esa cantidad de posibilidades, nos encontramos ante una complejidad
pues tan grande como pueden ser el estudio de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo puede ser el cáncer, etcétera. Me estoy refiriendo concretamente, en este caso, al efecto de lo que se han llamado disruptores endocrinos, por centrarnos en alguno de los productos, porque si a eso añadimos nuevos productos de la nanotecnología, posibilidades de electromagnetismo, etcétera, etcétera, todavía multiplicamos por 10 o por 100 cada una de esa complejidad. Por ejemplo, hablando concretamente de disruptores endocrinos, que son, digamos, cientos de sustancias, que se denominaron de alguna manera así porque la estructura de su molécula era de alguna forma similar a las, los primeros que se descubrieron, vamos, o que se empezaron a estudiar, a las hormonas naturales y que de alguna forma generaban una competencia con esas hormonas. De hecho, muchos actúan por esa vía, pero otros actúan por otras. Y el hecho de que se metan en ese saco disruptores endocrinos, estamos hablando de cientos o de miles de sustancias, no quiere decir que todos tengan el mismo efecto. Les hay lo que se denominan androgénicos, es decir, de alguna forma que generarían empujarían, digamos, al organismo a hacer una masculinización durante el desarrollo. Habría estrogénicos, que sería una incidencia más para el desarrollo hacia una feminización. Les hay antiandrogénicos, que harían el efecto contrario, etcétera. Y unos hacen unos, otros hacen otros. Unos actúan por una vía, otros por otra, y cuando hacemos un cóctel, aquello es... al final, la consecuencia y el efecto es lo que se observa en los datos epidemiológicos, sobre todo en los que se han hecho en países del norte, que tienen mayor interés y mayor capacidad en su momento para hacer este tipo de análisis, y donde claramente pues, se veía que había un declive en la calidad y cantidad espermática, que se apuntaba del orden del 1% anual acumulativo, es decir, ahora tendríamos una calidad 50% menor, la mitad, que hace 50 años, y sigue progresando. Un aumento claro en el cáncer testicular, sobre todo en individuos jóvenes. Hoy prácticamente es la mayor incidencia de cáncer en varones jóvenes entre 15 y 35 años el cáncer testicular. Un aumento de malformaciones genitales, se denomina hipospadias o criptorquidia, falta de extenso de testículos, etcétera. Toda una serie de defectos que es lo que estamos viendo o lo que se ve cuando se analizan distintos tipos de poblaciones. Yo creo que, en resumen, por mi parte, creo que hay una preocupación a todos los niveles, incluida la industria química, y yo creo que hay que decirlo también, la industria química también está preocupada. Apoya proyectos de investigación y tengo que decir que sin ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de condicionante a ese tipo de investigación, pero necesitamos una información y una investigación mayor, no solamente en España, sino en Europa, para que REACH realmente pueda llevarse a cabo. Necesitamos tener modelos experimentales sobre los cuales ensayar estos compuestos, porque desgraciadamente en muchos casos no se pueden obtener pues, con líneas celulares o con sistemas relativamente fáciles, son muy complejos. Es decir, necesitamos investigación para a partir de ahí conocer y regular.